La historiografía atesora hechos y testimonios poco conocidos sobre la gesta de Playa Girón, como la captura del capitán y parte de la tripulación del buque Houston el 23 de abril de 1961. En la madrugada de ese día llegué a la Ensenada de la Broa. La Ensenada de la Broa es la punta del zapato de la Siena. Esa es la punta de la Ensenada de la Broa. En ese momento me avalué al pesquero. Estaba el capitán del buque Houston, llamado Luis Morse Delgado. Sin titubear, el entonces comandante del guardacostas número 104 Oriente cumplió la orden de entregar los prisioneros a las autoridades en tierra. Fui hasta Surgidero de Batabanó, desembarqué los tres prisioneros, me dirigí al G2 Naval y levantamos un acta. Ahí se le ocupó un cheque, o sea, un recibo por $5,000. Que eso fue lo que le pagaron a ellos por el viaje. La participación de 5 unidades de superficie pertenecientes a la Marina de Guerra Revolucionaria fue decisiva en la captura de los mercenarios que intentaban huir vía marítima por la costa sur. Para mí representó el primer hecho histórico de combate que tengo yo como persona. Y eso me marcó a mí para toda la vida. El legado que deja Girón es, ante que todo, defender la Revolución Cubana al precio que sea necesario, incluido al precio de nuestras vidas, porque esta revolución tiene que perdurar para siempre. 1.197 mercenarios tomados prisioneros durante las acciones combativas y los días posteriores a la invasión fueron juzgados por tribunales revolucionarios. Tras reconocer públicamente su autoría y sufrir una derrota sin precedentes en América Latina, el gobierno norteamericano aceptó pagar una indemnización material por los daños causados. Hoy conmemoramos el segundo aniversario de la victoria de Playa Girón. Fidel aseguró que ante una política de agresiones, el pueblo continuaría defendiendo la revolución con todos los medios y todas las armas. Y por eso, nada nos parecerá imposible mañana. ¡Patria o muerte! Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.